otro, lamentablemente otro episodio de violencia en Caucasia. ¿Qué conocemos? Es el narcotráfico, es lo que está sucediendo allá entre los grupos criminales, entre el Clan del Golfo y los Caparros. Ustedes saben, el domingo estuve allá, se analizó la situación, se tomaron unas decisiones adicionales. Ahora el nuevo comandante de la séptima división viaja después de esta ceremonia a Caucasia para fortalecer la presencia de la fuerza pública, presencia del ejército, habrá más presencia de la policía. Y yo hago un llamado, esto es tiene que ser una cruzada nacional contra el narcotráfico. Ahí lo que se está presentando es la confrontación de bandidos. Y naturalmente la confrontación entre criminales, la confrontación entre narcotraficantes, lo que hace es alterar los elementos de tranquilidad y convivencia en esas zonas. De manera que la presencia de la fuerza pública se va a fortalecer y es una tarea inmediata que asume el nuevo comandante de la séptima división. Ministro, en estas retaliaciones también habrían personas de la comunidad civil. Se dice que en la última, la más reciente, eran unos campesinos que estaban sacrificando un cerdo. ¿También puede haber parte de la comunidad ahí? Eso tiene que ser materia de las investigaciones que se adelanten. Esas investigaciones van en marcha. La unidad para la investigación y judicialización de autores de masacres u homicidios colectivos está en marcha, ha producido muchos resultados en materia de esclarecimiento de los hechos y ya ese proceso investigativo está en marcha. Pero como lo he venido diciendo, el telón de fondo es el narcotráfico. Y como el telón de fondo es el narcotráfico, lo que hay que hacer es incrementar todas las acciones contra el narcotráfico. Por eso hay que erradicar rápidamente, acudiendo a todas las herramientas posibles, aspersión cumpliendo las decisiones de la Corte y de la legislación ambiental, erradicación forzosa, erradicación voluntaria, sustitución de cultivos, programas de desarrollo alternativo, naturalmente, y un ataque frontal contra todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal. Aquí el enemigo de Colombia es el narcotráfico, no es el glifosato, no es un herbicida. ¿Será similar al Bajo Cauca aquí en el departamento debido a los últimos hechos? Cada zona tiene sus características y el compromiso que se adquirió con el Oriente es el 20 de diciembre, Oriente libre de hojas de coca. Ese es el compromiso que se adquirió y se va a cumplir. Ministro, yo vuelvo al Bajo Cauca, allá empiezan las labores de erradicación, se supone que en diciembre. ¿Cómo van a hacer para controlar? Porque la gente también está rebotada, no quiere que les erradiquen sus cultivos. Las comunidades tienen que entender, las comunidades deben comprender que lo mejor para su futuro es erradicar los cultivos ilícitos rápidamente, de manera que se creen condiciones de inversión en proyectos sostenibles y rentables. La erradicación se hace es para que se pueda invertir, para que haya gran inversión, para que haya inversión en grandes proyectos y se cambie la economía ilegal por la economía legal. Ministro, ¿habrá un dispositivo especial justamente para eso, para evitar que haya asesinatos tanto de fuerza pública como de comunidad? Por supuesto, hay todos los dispositivos previstos. Todos los marcos estratégicos y tácticos se han definido y lo que hay que hacer, repito, es que esto se entienda como una cruzada de todos los colombianos contra el narcotráfico. Esto es una tarea de la fuerza pública, sí, pero es una tarea de todos los colombianos. Es una tarea de los padres y madres de familia, es una tarea del sector privado, es una tarea del sector académico, es una tarea de todos los que queremos vivir y trabajar tranquilos en Colombia. Ministro, ¿cuántos hechos violentos sumamos ya en el departamento de Antioquia de este tipo y cómo van las investigaciones de los hechos del fin de semana? Las investigaciones van bastante bien, hay muchos hechos ya que ya se han esclarecido y van a continuar avanzando con igual celeridad en una acción conjunta, por supuesto, con la Fiscalía General de la Nación. Precisamente el esclarecimiento de los hechos y las informaciones que se reciben de las autoridades son las que permiten afirmar que el telón de fondo de todas las masacres y u homicidios colectivos, como se los quiera calificar, es el narcotráfico, de manera que la prioridad es combatir el narcotráfico en todas sus formas. No, esperemos que se puedan reiniciar y en el momento en que se puedan reiniciar ya se precisarán las zonas en las cuales se reiniciará la expresión. Muchas gracias. ¿Cuáles son las estrategias para acabar con estas estructuras? No, es que son los grupos armados. Nos recomiendan, no, perdón. ¿Cuántas muertes se han evitado con la operación de la fuerza pública? ¿Cuántas acciones criminales se han neutralizado? ¿Cuántas hectáreas se han erradicado? ¿Cuántos insumos se han incautado? ¿Cuántas interdicciones se han hecho? Infortunadamente se presentan estos hechos, pero lo que se ha hecho por parte de la fuerza pública este año no tiene antecedentes. 130.000 hectáreas erradicadas este año. La más alta tasa de incautación, la más alta tasa en materia de interdicción.
el mayor número de laboratorios destruidos, el mayor número de capturados, muchos de ellos con fines de extradición. De manera que se ha avanzado mucho. Infortunadamente el problema sigue existiendo porque este gobierno se encontró un número exagerado de hectáreas de cultivos ilícitos y lo viene combatiendo desde el primer día. Gracias, ministro. Gracias a ustedes.